Hola, queridos amigos, queridas amigas, de nuevo aquí con vosotros, un sábado más. ¿Y hoy de qué os voy a hablar? Como recordaréis, en la semana anterior os estuve hablando un poquito de mí para que me conocierais mejor. Es importante para crear una confianza y una empatía entre las personas que estáis ahí y yo, para saber lo que os puedo ofrecer. Y hoy vamos a hablar, ya introduje algo en mi historia sobre este tema, pero como son muchas cosas las que os puedo ofrecer, muchas herramientas, y sobre todo para saber en qué puedo ayudaros, hoy nos vamos a centrar en mi faceta como terapeuta holística y a partir de todas las herramientas que tengo a mi alcance y que puedo poner a vuestra disposición, contaros cómo podría ayudaros. Sin duda, como persona curiosa que soy y eternamente en modo estudiante, sin duda, todo este mundo despierta una gran curiosidad y para mí, y continuamente estoy agregando nuevos conocimientos que pongo a vuestro servicio. Vamos a comenzar por qué concebimos, ¿no? como terapias holísticas, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto de holístico? Indudablemente, me costó definirme en un momento determinado. Ya os conté que a los 30 años aproximadamente, ante una inquietud de cambiar de profesión en ese momento, siento la necesidad de hacer algo nuevo y, como ya os conté, a través de una enciclopedia de integral, comienzo a descubrir este magno mundo de las terapias naturales, alternativas, energéticas. Bueno, hay muchísimas, como ahora vais a ir viendo. Comienzo a formarme y comienzo por el pilar fundamental, que evidentemente entra dentro de lo holístico, ¿no? Que es la nutrición. Pero el concepto al que yo llegué después de la experiencia propia experimentada en mí, como ya os conté, era una enferma crónica desde el momento de mi nacimiento hasta bien entrados los 40 años. Evidentemente, cuando a los 30 años decido estudiar y adentrarme en todo este mundo, estoy en un momento bastante crítico donde no solo mi estado de ánimo pega un bajón tremendo, sino que aparece una nueva enfermedad como es la urticaria, por ejemplo, que me lleva a estar continuamente, prácticamente todas las semanas, cada 3 días, cada 4, en urgencias, con la necesidad de que me tengan que pinchar cortisona. Y administrar antihistamínicos porque me hinchaba, ¿no? Esto hace que me adentre en este mundo primero como tabla de salvación para mí, ¿no? Sin duda. Y luego para poder poner en valor lo que siempre me ha gustado hacer, que es ayudar a otras personas con mi propia experiencia, poner en valor esa experiencia y esos conocimientos que voy acumulando para poder ayudar a otras personas. ¿Por qué el concepto holístico? Indudablemente tengo una mentalidad bastante abierta y cuando de alguna manera entiendo que estoy desahuciada y que voy a ser una enferma crónica de por vida y además tengo que de alguna manera resignarme a que vayan apareciendo nuevos acontecimientos de enfermedad, como es el caso de la urticaria después de 30 años, ¿no? Sufriendo otro tipo de problemas de salud, sobre todo en piel, que era mi forma de manifestarlo. Entiendo cuando empiezo a experimentar todas esas terapias en mí, y sobre todo cuando comienzo también a trabajar con mis primeros pacientes,
que está fuertemente relacionado los procesos de enfermedad que se dan en nuestro cuerpo con los procesos mentales y emocionales. Ahí empiezo a investigar, indudablemente, como ya muchos sabemos, entiendo que un ser, el ser humano, es un ser holístico, el cual no puede dividir ninguno de sus cuerpos. Por eso me lleva a estudiar el mundo de las energías también, también adentrarme a modo científico a estudiar el cuerpo, la mente en sus diferentes aspectos. Y en la tradición china y ayurvédica encuentro pues muchas respuestas, como ya os comentaré en otro programa. Este tipo de medicinas tienen más de 5.000 años, son ancestrales, posiblemente las más antiguas, e incluso que la medicina natural acuñada por Hipócrates y los médicos occidentales. Y aquí, desde luego, vislumbro y empiezo a entender que no somos solo cuerpo físico, sino que ese cuerpo físico, además, tiene un montón de formas de expresarse mucho más extensas que tal como entendemos la medicina tradicional occidental, ¿no? Como pura materia, adentrándonos en el cuerpo energético, en ese cuerpo etérico que de alguna manera se comenzó a estudiar también por la ciencia a finales del siglo XIX, pero por distintas razones desprecian o aparcan, ¿no? Esa posibilidad de que tengamos un cuerpo energético que conecta nuestro cuerpo emocional y mental, así como el espiritual, con nuestro cuerpo físico y aquello que es tangible y estamos viendo. Por lo tanto, no solo en las investigaciones que dicen que tenemos tres cerebros que de alguna manera rigen tres formas humanas de expresión y que son propias de la evolución del ser humano, sino que de alguna manera también tenemos tres órganos que dirigen fundamentalmente todo lo que son nuestros distintos cuerpos. El cuerpo mental, sin duda, que rige nuestros pensamientos y las energías de la mente y cómo se expresan, la conexión que tenemos con la realidad, incluso con aquello que es sutil, y el inmenso poder que tiene en la expresión de nuestro cuerpo. Luego está el segundo cerebro, que sería nuestro corazón, ¿no? Que rige nuestra parte más emocional, más humana, donde nuestros sentimientos, nuestras emociones se expresan de modo que son prácticamente como el agua que posee nuestro cuerpo, el 60 al 70% del constructo de ese ser que somos, y por lo tanto son muy importantes. Hay que tener en cuenta también el equilibrio que se crea entre ambos en esa búsqueda de equilibrio deben tener un encuentro. Es imposible manifestar un pensamiento si no se siente y es imposible equilibrar una emoción si no se piensa. Ambos tienen que estar en coordinación correcta. Diríamos entonces que aquí, en el corazón, aquí es donde estaría directamente relacionado con nuestro cuerpo astral y con esa energía que comprenden los chakras, que lo veremos la semana que viene, ¿no? Y que de alguna manera ese compendio de todos los chakras que tenemos van manifestando la energía y configurando ese aura, ese amplio espectro energético, que es la primera protección que tenemos de cara a lo externo, ¿no? Digamos que es como nuestro muro defensivo a nivel energético. Y finalmente tenemos el tercer
órgano importante, que es todo nuestro sistema digestivo, el cual rige la materia, cuerpo físico, y que siempre me gusta decir que es el último que enferma, evidentemente, a no ser que haya un trauma, un accidente que pueda deteriorar nuestro cuerpo físico y consecuente el actuamos al revés, ¿no? Del cuerpo físico deteriorado, toca lo que son nuestras emociones y toca lo que es nuestra mente, de alguna manera alterando todo nuestro sistema. Por eso, conforme voy adentrándome en este mundo y voy experimentando en mí, contaros, creo que no lo conté la semana pasada, que a base de implementar todos los conocimientos que voy adquiriendo y también de experimentar con esas personas que acuden a mí con distintos problemas, eso hace que vaya investigando y profundizando cada vez más en búsqueda de respuestas, ¿no? Y aún hoy con todas las formaciones que he ido adquiriendo, eso es prácticamente una necesidad más. Lo vais a ver ahora. Os iré mostrando los libros con los que me he ido formando, aparte de indudablemente de los cursos que he ido haciendo a lo largo de todos estos años, 25 años ya. Por ejemplo, aquí tenéis una enciclopedia de medicina natural, la cual consulto habitualmente, ¿no? Y sin duda es una forma de ampliar los conocimientos que he ido adquiriendo. Pero, ¿cuáles son estos conocimientos concretamente? Pues, como ya os he dicho, comencé por nutrición porque siempre, siempre he sido una gran seguidora de los filósofos y los clásicos de nuestra era, ¿no? De la cultura griega y fundamentalmente Hipócrates. La psicología me ha interesado mucho, pero entendía que el cuerpo también era imprescindible e importante en la relación que establecemos con la materia. Por lo tanto, nuestro alimento, como bien dice Hipócrates, que nuestro alimento sea nuestra medicina y nuestra medicina nuestro alimento, me parece fundamental para poder establecer, obtener un equilibrio en nuestra salud, incluso una recuperación cuando enfermamos, ¿no? Y ciertamente así lo pude comprobar poco a poco. Cada vez hay más estudios sobre nutrición. Indudablemente a veces salen modas que nos puede despistar un poco. Incluso lo que hoy se afirma como cierto y bueno, con el tiempo puede surgir otra cosa que parece que lo contradice, pero sin duda, si tengo que decir algo sobre la alimentación, hay dos pilares fundamentales que quiero recalcar. Uno es que estoy plenamente convencida de que la naturaleza nos provee de todo lo que necesitamos para vivir en un estado de salud y armonía constante. Y además, en un momento como el que vivimos, en el que prácticamente todo nos tienta, ¿no? Y nos apetece degustar con esta apertura internacional que hay productos exóticos de otros lugares, pues curiosamente, y más con el momento que estamos viviendo, hay que decir de subida de precios, de alimentación y de difícil acceso en algunos casos con los conflictos que está habiendo. Deciros que la naturaleza es tan sabia que nos da en nuestro entorno más inmediato aquello que necesitamos para adaptarnos al medio que habitamos. Por lo tanto, puede ser muy bueno tomarse una guayaba o un ginseng, por ejemplo, que tiene bastantes propiedades y que es originario de Oriente, pero indudablemente si estamos en zonas amplias como es España y tenemos un romero, un tomillo, un azahar o determinadas hierbas y alimentos que son autóctonos de la zona y que crecen con facilidad,
indudablemente nos está diciendo que eso es lo que necesitamos para adaptarnos al medio y vivir en armonía con él. Es importante porque vivimos en plena simbiosis con la naturaleza y eso hay que tenerlo en cuenta. Respecto a la alimentación, un consejo que me gusta dar y que es muy sencillo es que nos guiemos por los colores de los alimentos, relacionándolos incluso con los órganos. La medicina tradicional china nos habla muy bien sobre esto. Y sin duda, y para terminar, porque no quiero adentrarme mucho en ningún campo, que son muchas las herramientas que toco, disfrutar cuando comes, no comer con sentimiento de culpa, no alimentarnos de forma que parece que estamos haciendo algo dañino, con las dichosas dietas, con esa imagen que tenemos que estar continuamente prestando, a veces se hace difícil y sufrimos más la comida que la gozamos. Y la comida es una necesidad, pero debe vivirse como un placer. Deciros que también comencé estudiando fitoterapia, el uso de las hierbas, pues empecé a indagar sobre ello, el uso tradicionales de las plantas. Indudablemente al empezar a investigar, y además recuerdo en conversaciones con un gran amigo farmacéutico que en ese momento tenía muy buena relación con él, empezamos a descubrir que prácticamente todos los medicamentos que conocemos sintetizados y de forma química tienen su procedencia en principios activos de las plantas que después han sido elaborados de forma química, ¿no? Pero eso no quita que tenemos un amplio, además de los alimentos, tenemos un montón de hierbas y plantas hoy en día comercializados en múltiples formas, como pueden ser extractos, comprimidos, por ejemplo, infusiones, por supuesto, las cuales siempre aconsejo, yo soy una habitual, y sin duda plantas que funcionan muy bien, porque podemos poner ejemplos como, por ejemplo, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, que es un principio activo de la corteza del sauce. Si hay algo que se ha descubierto es que una planta o hierba actúa en completa sinergia con todos sus principios activos. Lamentablemente, eso la medicina moderna no lo tiene demasiado en cuenta y por lo tanto a veces la efectividad de estos medicamentos, además por ser químicos y por de alguna manera el cuerpo no reconocerlos de alguna manera como reconoce un alimento natural o una planta, con lo cual es importante que lo tengamos en cuenta. De aquí surge la aromaterapia también, que en algunos países como Francia está legalizada y se contempla en la sanidad pública, incluso usado a nivel interno, que digamos que sería la concentración de los aceites esenciales provenientes de las plantas y que aquí los conocemos sobre todo porque se utilizan mucho en masajes, ¿no? Envueltos con aceites como aceite de almendras y otro tipo de aceites, aceite de uva para masajes. Y tenemos que tener en cuenta que sí, efectivamente, son muy, muy, muy efectivos, porque la piel también tiene esa capacidad de absorber esos principios activos y por lo tanto tener un efecto en nuestro cuerpo, tanto a nivel interno como externo. La aromaterapia es otra de las técnicas que estudié y la verdad es que es fabuloso. Me gusta poner ejemplos y en este caso pues, me gusta poner como ejemplo siempre, por ejemplo, la esencia de lavanda, una de las más conocidas, ¿no? Es pliego lavanda, lavanda pura, porque es un perfecto equilibrador, es un antiestrés buenísimo y regulador del ciclo diario, de modo que igual te puede ayudar con unas gotitas en la almohada o incluso en el pecho a dormir y tener un excelente sueño que te puede ayudar a controlar el estrés, como ya he comentado antes.
Por ejemplo, a nivel de nutrición, pues bueno, aquí hay varias cosas que voy a poner en valor. Por ejemplo, aquí nos habla de la miel, pero yo hablaría de todos los productos de la colmena. Y además en nuestro país, España, pero a nivel mundial, vamos a encontrar la miel que se elabora con esa esencia de las plantas que le configura también ciertas cualidades dependiendo del lugar de donde es. Aquí en España encontraremos mieles de azahar en la zona valenciana de Nebro, en el norte de tomillo, por ejemplo, en el centro, etcétera. Pero indudablemente yo resaltaría no solo la miel, sino todos los productos de la colmena, ¿no? Y ahí fue estudios realizados sobre todos estos productos, y si tenemos que destacar este como un edulcorante de esas infusiones que nos podemos hacer anteriormente, y además un azúcar que incluso se ha demostrado que es bastante bien tolerada por los diabéticos y que además nos aporta un montón de nutrientes y vitaminas, así como la jalea real, el alimento de la abeja reina, ¿no? Que como sabemos multiplica su crecimiento respecto al resto de abejas que son alimentadas con miel y que sin duda si hay que destacar algo es el alto porcentaje de vitaminas que tienen del grupo B, magnesio y por lo tanto el efecto que tienen sobre el sistema nervioso, incluso sobre la memoria, la concentración, la mente, por lo que es un energético más físico, sí, pero también mental, ¿no? En el caso de la jalea real, yo recomiendo tomarla sobre todo en las estaciones como la primavera y el otoño, que está comprobado que es como las temporadas donde nuestra salud y nuestras defensas pueden decaer. En el caso de la miel, indudablemente, sin abusar de ella, la podemos tener en nuestra cocina a diario. Incluso yo recomiendo fervientemente que se elimine el azúcar blanca, la cual está completamente vacía de cualquier tipo de nutrientes. Y lo único que nos aporta es calorías. Además de que se ha comprobado, por eso he dicho que hay que ser prudente también con la miel, que los azúcares son uno de los primeros factores que, digamos, provocan el engrosamiento de células cancerígenas, ¿no? Es como su principal alimento. Por supuesto, los azúcares mejor por la mañana, cuando más energía necesitamos. Y por último, hablaría del propóleo, que las abejas la extraen de la resina de los árboles y los envuelven con otras sustancias y con ello protegen a sus crías de enfermedades. Por eso se ha comprobado que es un excelente antiviral, con lo cual se aconseja también tanto a nivel utópico, a la hora de aplicarlo en piel, por ejemplo, en verrugas o en granitos, como tomado a nivel interno para subir las defensas y de alguna manera luchar contra esos virus. Aquí, por ejemplo, los lácteos es bastante discutido. En este caso hablamos del yogur y del kéfir, pero bueno, los lácteos sí que es cierto que hay bastantes estudios y en algunos casos, yo en mi caso, durante el tratamiento que hice de transición para, digamos, erradicar mis alergias y mis problemas de piel, la leche no es muy aconsejable porque se ha comprobado que albergan una cantidad de hormonas que son dañinas para nuestra salud y de medicamentos en muchos casos, ¿no? Que aplican a las vacas y que consecuentemente tomamos nosotros. Además del hecho de que no la digerimos con facilidad, pues ya no tenemos esa enzima que hace que la leche sea digerible. No es el caso del yogur ni del kéfir, porque digamos que en ese proceso de fermentación ya es como si
hubiéramos hecho esa digestión previamente y por lo tanto no nos va a afectar. En cuanto a los quesos, al gusto. Desde luego, los cítricos, por ejemplo, y las frutas, cómo no. Aquí tenemos a la naranja, sin duda. Sabemos que la vitamina C, incluso en dosis altas, es un antibiótico natural excelente y además un precursor del colágeno, ¿no? Un antioxidante muy potente. Cuando hablamos de antioxidantes, hablamos sin duda de anti-envejecimientos, porque somos una máquina y nuestro cuerpo sin duda se deteriora y envejece, aunque afortunadamente cada vez tenemos más recursos para poder recuperar nuestra salud, incluso prevenir el envejecimiento. Cada día es más notable. ¿Qué decir de la cebolla? Que ahora estamos en invierno. La cebolla y diría el ajo, ¿no? Recordad que os he comentado antes que es importante que tengamos en cuenta los alimentos por colores. Si os dais cuenta, aquí tenemos dos alimentos fundamentalmente blancos, aunque es cierto que también tenemos cebolla roja, pero lo que más conocemos es la blanca. Y en el caso del ajo, igual, como puede ser también el rábano blanco o el apio, vamos a encontrar muchos alimentos. Y estos alimentos, curiosamente, los alimentos blancos, son grandes depurativos y antibióticos naturales, depurativos, limpiadores del organismo, reguladores de las bacterias. La cebolla, por ejemplo, tenemos que recordar que ancestralmente y durante toda la historia, los reyes curaban sus catarros con cebolla. Sí que es cierto que la cocían y puede perder muchas de sus propiedades, pero hoy en día no solo podemos tomarlo en la cocina, sino que en el caso del ajo tenemos preparados que podemos encontrar en cualquier farmacia o herbolario y que cada vez es más usado, no solo como antibiótico natural y antibacteriano, sino también como regulador de la tensión arterial, por ejemplo, regulador, si lo que estoy diciendo, tanto si es alta como si es baja. También como fluidificante de la sangre, se ha comprobado que nos ayuda a tener una sangre más oxigenada y sobre todo a controlar el colesterol. ¿Vale? Así que evidentemente tienes que saber cuál es tu tipo de sangre, pero si tienes mala circulación, si tienes problemas de cúmulos de colesterol, hay veces que, como es mi caso, y es familiar, es una herencia familiar, pues construyo ese colesterol prácticamente aun cuidando la dieta y en este caso yo soy una adepta, he de decirlo. Los antioxidantes y la salud, ya lo he comentado antes, muy importante, ¿no? Tenemos vitaminas y minerales que actúan como tal, como antienvejecimientos. Fundamentalmente la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E, que se encuentra fundamentalmente en las grasas buenas, sin duda, ¿vale? Pero también encontraremos algunos minerales, como por ejemplo el zinc. Y ahora, si hablamos de otras terapias, sin duda podemos encontrar, bueno, las terapias con los metales, incluso con las piedras, lo conocemos, las piedras tienen un alto poder energético y pueden ayudarnos, ¿no? Y los oligoelementos, que es otra forma de terapia, que podemos contar con ella. La acupresión o la acupuntura también, que según la medicina tradicional china, trabaja todos esos canales energéticos, los nadis, ¿vale? Para desbloquear bloqueos energéticos. Muchas veces se producen por operaciones y en estos casos puede ayudar muchísimo, recomendable. Naturopatía, dicen que los ojos son el espejo del alma y en la naturopatía el diagnóstico del iris es fundamental. Es cierto, ahí también se nos queda registrado los problemas
que tenemos. La aromaterapia ya la he comentado. Desde luego, a mí me apasiona. Se utiliza mucho en cosmética. Bueno, a mí la cosmética me gusta hablar de ella como nutrición externa, porque desde luego la piel se rellena por dentro y también se trabaja por fuera, como ya sabemos. Y también quiero hablaros de fijaros, tiene que ver con salud. Aquí vamos a ver el Feng Shui, ¿no? Habréis oído hablar de él, también es milenario y una herencia de la tradición china. Y desde luego lo que nos dice es que todo no termina en nuestro cuerpo y en ese entorno más cercano, sino que además estamos rodeados de espacios con los que interactuamos y ellos nos proveen de energías y según su estado pueden ser mejores o peores. Y nosotros también irradiamos la energía hacia ellos, con lo cual el Feng Shui es muy importante, también lo trabajo como elemento para encontrar un equilibrio con nuestro entorno. Como ya os he dicho, bueno, os sigo mostrando libros con los que me he formado. Alimentos buenos, alimentos dañinos. Sin duda, a veces los alimentos sí que es cierto que para determinadas dolencias pueden ser perjudiciales en un momento determinado y hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, antes he hablado del ajo, pero no es muy recomendable el ajo, puesto que es un fluidificante de sangre. Si eres mujer y tienes unas reglas excesivamente abundantes, por ejemplo, o si padeces de hemofilia, hemorragias, puedes tener hemorragias con facilidad. Entonces, por eso es importante que, aunque son alimentos, si quieres utilizarlos a nivel terapéutico, siempre es importante que consultes con un terapeuta, ¿no? Y que, sobre todo, conozcas muy bien cuáles son tus dolencias y tus tendencias, ¿no? Algo que por pura observación vamos sabiendo, pero que además con el sistema sanitario que tenemos, en eso sí que es especialmente bueno, es en el diagnóstico, ¿no? Aunque muchas veces me he encontrado en las consultas y así lo afirmo, con casos de personas que tenían dolencias que prácticamente eran indetectables y de hecho hay enfermedades como la fibromialgia que son indetectables o que no se conoce la causa, qué es lo que les provoca, qué es lo que la provoca, indudablemente pues accediendo a otro tipo de terapias antes de llegar a los hospitales si no encuentras una respuesta, seguramente podrás encontrar medios para poder recuperar esa salud que tanto anhelas. Como veis, también me interesa la medicina. Indudablemente, aquí tengo el diccionario de medicina del cual me he ido empapando para conocer lo mejor posible el cuerpo humano y también cómo trabaja nuestra medicina. Porque es importante que haya encuentro entre los médicos, la medicina occidental, la oriental, todos se pueden alimentar porque al fin y al cabo el fin es el mismo, que es ayudar a las personas a que estén bien, ¿no? A que tengan un estado de salud y de equilibrio, de armonía. Fijaros qué curioso. Muchas veces hablamos de las enfermedades del cuerpo, pero ahora mismo una de las grandes preocupaciones que tenemos son las enfermedades llamadas enfermedades mentales. Digo llamadas enfermedades mentales porque la verdad es que a veces pienso que cuando veo el gran libro de DSM de enfermedades mentales, la verdad es que me parece un poco escandaloso que se declaren como enfermedades mentales algunas cosas como puede ser un síndrome menstrual o puede ser la muerte de un ser querido. Indudablemente sabemos que son estados
que son transitorios y creo que en declarar como enfermedades mentales algunos estados que son más bien o deben ser temporales y que pueden tratarse adecuadamente, incluso que no hay que bloquearlos, hay que vivirlos. Lo último que he comentado, la muerte de un ser querido o un divorcio, ¿no? Se demostró a nivel de psicología que era la segunda causa de mayor estrés en las personas, porque curiosamente no deja de ser la pérdida de un ser querido, incluso aunque tú lo decidas, es un fracaso, ¿no? Digamos que cuando nos embarcamos en un proyecto sentimental, sin duda estamos embarcándonos en un proyecto en el que podemos mente, corazón, ponemos todo. Y cuando ese proyecto fracasa, aunque seas tú quien decida romper esa relación, indudablemente se pasa por un tiempo de crisis que previamente ya estás viviendo y que sin duda hay que trabajarlo. Lo que no hay que hacer jamás es ignorarlo, ¿no? O disfrazarlo, ¿no? Que lamentablemente muchas veces es lo que se hace, ¿no? Como para no estar presente en la crisis o el problema. Entonces, ahora mismo diríamos que si hay algo que copan los hospitales en muchos casos, pues precisamente tiene que ver con estados emocionales alterados. Prefiero llamarlos así, estados emocionales o mentales alterados que podrían tener un muy buen tratamiento. Por eso pienso que cada vez hay que trabajar más la prevención, que es importantísimo para no llegar a unos extremos que en muchas ocasiones pueden ser irreversibles. Y hay muchas formas, igual que en mi caso se me sentenció como una enferma crónica de por vida, con cada vez más patologías añadidas, y así fue hasta los 40 años, decir que el hecho de emprender aproximadamente a los 37, ya con experiencia, esa transición y lograrlo, dejé de serlo. Dicen que querer es poder y desde luego yo firmemente así lo creo. Cuando tomas una decisión, das los pasos que necesitas para poder lograr llegar a ese propósito que te has propuesto, ¿no? A esa meta, ¿no? Que has decidido, a la que has decidido llegar. Por eso digo que la mente es muy poderosa para bien y para mal y hay que comenzar por ahí. Hay tres pilares fundamentales que a mí me gusta recalcar siempre que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es que tenemos tres pasos para llegar a la acción, ¿no? Primero está el pensamiento, luego está la palabra y luego está la acción. Son los tres pilares fundamentales. Evidentemente, cuando estamos en pensamiento, en mente, estamos hablando de que ahí comienza de alguna manera el proyecto de lo que queremos lograr. Y evidentemente, a partir de ahí tomamos la decisión. Luego pronunciamos, la comentamos. Por eso, cuando tú quieras, digamos, lograr algo, es bueno que te comprometas con otras personas, que cuentes de alguna manera el propósito que te has marcado y a dónde quieres llegar y que busques los aliados a través de compartirlo con esa palabra. Puede ser tus terapeutas, pueden ser amigos, puede ser tu pareja. Indudablemente, el hecho de pronunciarlo le estás dando una base ya de realidad en la que tú ya puedes, es como si empezaras a construir eso que quieres conseguir, ¿no? Esa casa, ¿no? Por los cimientos. Indudablemente, cuando ya has visualizado el proyecto, has tomado la decisión, lo has compartido, lo siguiente es la acción. Y en el momento en que te pones acción,
Los tres están trabajando juntos. Importante. Bueno, y para terminar, no os he enseñado más, pero bueno, como veis, plantas medicinales. Plantas medicinales son mi gran pasión. Vuelvo a decir que hay que volver un poquito a la naturaleza, a la tierra, a todos los recursos que nos da, a ponernos en equilibrio con ella y sobre todo a volver a valorar lo que ella nos aporta. Cada vez vivimos en núcleos más grandes y de alguna manera ignoramos totalmente esas zonas más rurales que más contacto nos provee con la naturaleza. De verdad, tomar contacto es sanador. El simple hecho de salir a la montaña, al campo, a la playa, al río, de dar una vuelta, incluso aquí en la ciudad, acercarse a un parque como el Retiro, aquí en Madrid o algún lugar donde puedas tomar contacto con esa naturaleza, ya es sanador. De hecho, me gustaría que me dejarais aquí cómo cambia vuestro estado mental, vuestro estado de ánimo, vuestra inspiración, vuestra creatividad. A mí me pasa, por ejemplo, mucho cuando salgo y tomo contacto con la naturaleza, es como que de repente mi cabeza comienza a fluir, incluso cuando muevo el cuerpo. Por eso el ejercicio no solo es bueno para que tu cuerpo físico se mantenga en forma, sino date cuenta, obsérvate cuando estás caminando, cuando tomas acción y cómo tu mente acompaña, ¿no? Se pone más creativa de alguna manera y se te ocurren muchas más ideas. Bueno, por lo menos es lo que me pasa a mí y muchas personas con las que he hablado. Pues hasta aquí. ¿En qué te puedo ayudar con todo esto? Indudablemente a prevenir fundamentalmente y también a recuperar tu equilibrio, tu armonía y tu salud. Por lo tanto, dime el problema que tienes y yo te diré cómo te puedo ayudar. La semana que viene de nuevo estaremos aquí y veremos todo esto en un pequeño PowerPoint donde veremos más en detalle todo lo que he intentado transmitiros hoy. Un abrazo y hasta pronto.